A veces estas cosas en las obras pasan. Yo no voy a levantar mi voz contra eso, pero creo que cuando hay un retraso hay que reconocerlo. Y la Xunta lo intenta disimular. Porque hoy nos dice que tiene terminado un plazo el exterior, pero no el interior. Esta es una nueva forma de conceptuar las obras. Las obras a partir de ahora se van a dividir en exterior e interior. Y con que acabes el exterior ya es suficiente. Es que lo de Feijóo a veces es para notar. Es que nos quiere tomar el pelo. Está en la tomadura de pelo permanente. Es decir, va a acabar en tiempo la parte exterior, pero no va a acabar en tiempo la parte interior. Vale. A partir de ahora nosotros diremos el primer metro se hace en tiempo y los otros 999 van tarde. Bueno, señor Feijóo, no pasa nada. Se retrasa la obra de la Ciudad de la Justicia, pues hubo eventos imprevisibles y yo lo entiendo. Y no lo voy a criticar. Lo que no tolero es que nos llame tontos. Eso no lo tolero. Vale, si usted dice, se retrasa la Ciudad de la Justicia un año, pues vale, lo asumimos. Hubo 3 meses de parón y las obras tuvieron imprevistos. Y esto puede pasar en una obra. Yo no criticaré nunca un retraso perfectamente explicable. Lo que critico es que nos llamen tontos y digan que cumplieron los plazos porque la parte exterior está acabada. Eso sí, la interior no. Vale, nueva forma de catalogar las obras en el método Feijóo.